Bueno, la verdad es un gran pequeño homenaje que le queremos hacer desde la gobernación en cabeza del señor gobernador Jorge Emilio Rey Ángel al exalcalde Juan Carlos Gaitán. Queremos hacerle un homenaje también a esta región, a este sector. Para nosotros es muy importante un sector turístico, religioso, que nos permite brindarle un nuevo escenario no solamente al ciclismo, sino a diferentes comunidades que vienen de diferentes sectores del país. Bueno, precisamente hablando de esto, hemos recibido ciclistas, grupos de todos los lugares de nuestro país. ¿Qué tan importante es para la gobernación de Cundinamarca que se realice esta vuelta? Yo creo que es muy importante para la gobernación que los deportistas de otras regiones del país vengan, conozcan nuevos sectores, nuevos sitios de entrenamiento, nuevos sitios de preparación y pues que obviamente disfruten de un alto nivel ciclístico como se tiene aquí en Cundinamarca. Bueno, ¿cuál es ese mensaje para todos esos jóvenes, esas familias que se reúnen en torno a este deporte que viene siendo muy significativo para todas las personas de esta región? Mira, yo creo que lo más importante es que las familias y los niños y todos, aparte de disfrutar de un bonito evento, entiendan que en el deporte está el futuro de una sociedad donde podemos tener muchachos con unas ideas sanas, con mente sana, con proyección en su vida personal, no solamente con lo deportivo, sino en lo intelectual. Entonces, que si no es el ciclismo, que practiquen con aquel deporte que está, nos aleja, es un proyecto social que nos ayuda a alejar a los muchachos de todos estos vicios que encontramos a nivel mundial. Entonces, que aprovechemos del tiempo libre, que disfruten del deporte y de lo que nos ofrece, en este caso, Indeportes Cundinamarca y la Gobernación de Cundinamarca.